Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Rosario a San Charles. Y es el tercer jueves a San Charles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Gloria, adoración y acción de gracias al Altísimo que se anonadó para salvar nuestra raza humana. El Dios que se hizo hombre para rescatarnos, nos muestre su misericordia y tenga compasión hoy y siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejas caer en la tentación y líbranos del mal. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude en nuestra ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. San Charbel, amigo de Dios, acude mi ayuda. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. San Charbel,
Amigo de Dios, acude mi ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude mi ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude mi ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude mi ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude mi ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude mi ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude mi ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude mi ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude mi ayuda. San Charbel, amigo de Dios, acude mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. San Charbel, fiel amigo de Dios, maravilla viva de la gracia trinitaria, ten piedad de nosotros. Héroe de piedad, trabajo y amor, escúchanos. Fuente pura que mitigas toda sed, escúchanos. Medicina de cuerpos y almas, escúchanos. Canal abundante de la misericordia divina, escúchanos. Eremita famoso por tus milagros, ruega por nosotros. Tú que supiste renunciar a todas las riquezas de este mundo, ruega por nosotros. Dócil cordero con un corazón lleno de compasión, ruega por nosotros. Perfume precioso que aromatiza el mundo, ruega por nosotros. Siervo del Santísimo Sacramento y de la bendita Madre de Dios, ruega por nosotros. Dador generoso que llenas la creación con bendiciones, ruega por nosotros. Fragante incienso de los cedros del Líbano, ruega por nosotros. Faro que ilumina la Iglesia de Dios, ruega por nosotros. Luz gloriosa resplandeciente en tu sepulcro, ruega por nosotros. Tú que intercedes por los fieles e infieles, ruega por nosotros. Castidad, obediencia sobre toda alabanza, ruega por nosotros. Amigo de Dios, ancianos, niños, ricos, pobres, justos, pecadores, sanos y enfermos, ruega por nosotros. Ejemplo de pobreza, aceptando y amando todas las privaciones, ruega por nosotros. Voz que aclama para despertar las conciencias, ruega por nosotros. Corona preciosa de los institutos religiosos, ruega por nosotros. San Charbel, nuestro modelo, tesoro por siempre, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Oración final. Oh San Charbel, fiel amigo de Dios, que pasaste tu vida en el silencio, fidelidad, alegría profunda en unión al Verbo encarnado, haciendo de ti una oblación total al Padre para la salvación de tu alma y la redención del mundo. Te pedimos intercedas por nosotros ante la Santísima Trinidad, para que nos extienda su mano y nos conceda la gracia que en este momento te estamos pidiendo. Hagamos cada uno la petición. Thank you.
Te imploramos por tu mediación para que juntos al Dios que es bueno y misericordioso le alabemos y le demos gracias ahora y por siempre. Amén. Me acercaré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi juventud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me acercaré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y en este día, queridos hermanos, amigos y compañeros de esta hermosa vida, ustedes y yo, frente a este altar de Dios, en esta celebración especial a San Charles, por nuestras peticiones, nuestras necesidades, pidámosle primeramente perdón al Padre Eterno por todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los que nunca hemos confesado. Repitan conmigo: Padre de nuestro Señor Jesucristo, Hacedor de todas las cosas, Juez de todos los hombres, nosotros reconocemos y lamentamos los muchos pecados y maldades que en varias ocasiones hemos cometido gravemente, por pensamiento, por palabra y obra, contra tu divina majestad, provocando muy justamente tu ira e indignación contra nosotros. Sinceramente, en esta tarde abrimos nuestro corazón, Padre Celestial, y nos arrepentimos. Y dejamos aquí todos nuestros pecados pasados, presentes, los que nunca hemos confesado. De todo corazón nos duele todas estas nuestras culpas. El recordarlos nos aflige. Su peso es intolerable. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre misericordiosísimo. Por amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perdónanos todo lo pasado, todo lo presente y lo que nunca hemos confesado. Y concédenos que podamos en adelante servirte y agradarte con una vida nueva, para honra y gloria de tu nombre, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se encuentra encubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu Santo Nombre. Por Cristo, Señor Dios nuestro, nos libere, nos dé la paz, nos purifique. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Omnipotente y eterno Dios, que enciendes la llama de tu amor en el corazón de los santos, concede a tus humildes siervos la misma fe y poder del amor de tus santos, para que así como nos regocijamos en sus triunfos, podamos beneficiarlos con sus ejemplos, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora juntos escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, mirad, os voy a decir un misterio. Todos resucitaremos, pero no todos seremos transformados en un momento, en un pestañear de ojos, al son de la última trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad,
y que esto mortal se revista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se reviste de inmortalidad, entonces se realizará la palabra que está escrita. Sumergiéndose la muerte en la victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, al paso que la fuerza del pecado es la ley, sin la gracia. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Continuación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: en verdad os digo, que viene la hora, y está en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, revivirán. Porque así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio el poder de juzgar, por cuanto es el Hijo del Hombre. No tenéis que admiraros de esto, pues tiempo vendrá en que los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y saldrán a los que hicieron buenas obras a resucitar para la vida, pero los que las hicieron malas resucitarán para ser condenados. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio perdonen nuestros pecados, aumente nuestra fe y nos lleve a la vida eterna. Amén. En esta tarde, queridos hermanos, también estamos recordando a nuestros difuntos. El mes de noviembre es un mes de recordar a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares que han partido con la esperanza de la resurrección, a nuestros amigos que han partido. A todos ellos siempre les debemos de agradecer mucho, porque gracias a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros abuelos y demás, estamos aquí en esta tierra. Gracias a los amigos podemos aprender de la vida. Gracias a todas las personas que nos rodean, es que nosotros podemos ser, porque aprendemos, porque tenemos personas que nos enseñan, profesores que han sido especiales en nuestra vida, que han fallecido con la esperanza de la resurrección, que culminaron su misión en esta tierra y que esperan en el paraíso que puedan resucitar. Y rogamos e imploramos por todos los amigos que han fallecido, porque gracias a los amigos aprendemos, tenemos sonrisas, momentos divertidos. Gracias a las enseñanzas del abuelo, de la abuela, del papá o de la mamá, es que nosotros somos. Gracias a sus buenos principios, o también a sus dificultades, porque de las cosas negativas aprendemos y nos fortalecemos siempre. Recordemos en este día, queridos hermanos, también a todos nuestros difuntos. Recordemos en el mes de noviembre y oremos por los difuntos, porque ellos necesitan de nosotros. Preparémonos para que algún día, cuando descansemos en paz, podamos ir a la presencia del Padre Eterno en el paraíso. Preparémonos para ser mejores hijos de Dios, para que el poder del Espíritu Santo llegue hacia nosotros, nos invada con amor, nos invada con ternura, nos invada con perdón, y siempre podamos recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Una buena vida, un buen tiempo y una buena muerte es lo que te pedimos, Padre misericordioso y eterno. Continuemos pues con esta Eucaristía. Repitamos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
oración y acción de gracias al Padre amoroso, que se apiadó de nuestra debilidad y por su plan salvífico nos rescató. El Todopoderoso tenga piedad por nuestros pecados, para que le demos gracias hoy y siempre. Amén. Santo eres tú, Señor, que condujiste a San Charbel a la cumbre de la montaña para revelarle tu ser. Señor, ten piedad de mí. Santo eres tú, Dios fuerte, que embriagaste a San Charbel con tu ejemplo de inmolación y la locura de la cruz. Señor, ten piedad de mí. Santo eres tú, Dios inmortal, que adornaste al santo ermitaño con eminentes virtudes y concediste la maravilla de los siglos de vida a sus restos mortales, convirtiéndolo en bálsamo para las enfermedades del cuerpo y del alma. Señor, ten piedad de mí. Y aquí, queridos hermanos, juntos hagamos nuestra petición para esta Eucaristía en honor a San Charbel. Pedimos por todas las personas que se encuentran enfermos. Pedimos por Macarena, una niña que se encuentra enferma, para que pueda tener fortaleza física y espiritual. Pedimos por todos aquellos que en este momento han extraviado su camino, para que nuevamente puedan regresar a la presencia del Padre Eterno. Él nos espera en todo momento y en todo lugar, con amor y con esperanza. Pedimos por todas las personas que no tienen empleo, para que puedan tener empleo, para que puedan tener un buen salario, un buen trabajo, un reconocimiento por lo que hacen. Pedimos por todos los que se encuentran enfermos de cáncer y que en este momento se encuentran muy delicados de salud, para que ellos puedan ser fortalecidos, restablecidos, tengan una oportunidad nuevamente en esta tierra. Suplicamos en este día por todos aquellos que necesitan del amor del Padre Eterno para que puedan abrir su corazón, puedan arrepentirnos, podamos arrepentirnos de nuestros pecados y entrar en la bondad y amor de nuestro Padre Celestial. Pedimos por todos los hogares que tienen dificultades para que el poder del Espíritu Santo llegue hacia ellos, los fortalezca, los sane, los libere. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Charbel, fiel amigo de Dios, ruega por nosotros. San Charbel, fiel amigo de Dios, ruega por nosotros. San Charbel, fiel amigo de Dios, ruega por nosotros. Tercer jueves, vamos a pedir el desprendimiento de los bienes temporales. Gran Santo Charbel, que preferiste una vida pobre y austera para asemejarte a nuestro Señor Jesucristo, tú que hiciste un generoso desprendimiento del mundo y de los tuyos, alcánzame la gracia de que mi corazón no se apegue a los bienes transitorios de esta vida, que podamos disfrutar de todos los bienes que podamos tener, mas que no seamos apegados a estos bienes. Tú que viviste verdaderamente como el más pobre de los pobres, tanto en tu ropa, comida y celda, alcánzame de Dios el amor a la pobreza, a la humildad, para que consagremos todos nuestros pensamientos a los bienes eternos, que podamos disfrutar de los bienes terrenales, pero que nos consagremos siempre a los bienes eternos.
Haz que no busquemos honor alguno entre los hombres, sino honrar a Dios con nuestros pensamientos y obras. Amén. Recibe, oh Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, esta hostia inmaculada, que yo, el digno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias, por todos los presentes, así como también por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, a fin de que a mí y a ellos los aproveche para la salvación y la vida eterna. Amén. Bendito seas por siempre, Señor. De nuestra humanidad. Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas por siempre, Señor. Venid, santificador omnipotente y eterno Dios, bendice ese sacrificio preparado para la gloria de tu santo nombre. Amén. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Hermanos, el Señor esté con vosotros. Levantemos los corazones. Los tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo y necesario. Hermanos, en verdad es digno, justo de nuestro deber, en todo tiempo y en todo lugar, te demos gracias, oh Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios, porque mediante el testimonio admirable de tu siervo San Charles, un santo especial fecunda sin cesar a tu iglesia, con vitalidad, siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su buen ejemplo en el camino de la vida, y es por eso que los veneramos y seguimos sus enseñanzas, y nos ayudan con su intercesión. Por eso, con los ángeles, los santos, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te pedimos, Señor, en tu bondad, que aceptes esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por los que te has dignado regenerar con el agua, con el Espíritu Santo, dándoles el perdón de sus pecados. Ordenen tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo Señor Dios nuestro. Te rogamos, oh Dios, que te dignes bendecir totalmente esta ofrenda, admitirla, ratificarla y aceptarla, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Porque en la misma noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, él tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por todos vosotros para el perdón de los pecados. Siempre que ustedes y yo lo comamos, hagámoslo en memoria del Señor. Señor mío y Dios mío, perdona nuestros pecados,
aumenta nuestra fe y danos la paz. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, sirvió el vino y lo compartió con cada uno de sus discípulos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, misterio de nuestra fe, que será derramada por todos nosotros para el perdón de los pecados. Siempre que ustedes y yo lo bebamos, hagámoslo en memoria del Señor. Señor mío y Dios mío. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y tu pueblo santo, al celebrar el memorial de la muerte gloriosa de tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su gloriosa ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y de majestad, de los mismos dones que nos has dado, el sacrificio puro y inmaculado, el santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Acuérdate también, Señor, de todos tus siervos que han descansado, que nos han precedido con la señal de la fe, y ellos duermen en el sueño de la paz, y que hoy recordamos. A ellos, oh Señor, y a todos los que descansan en Cristo, te rogamos les concedas el lugar de la felicidad, de la luz y de la paz, por el mismo Jesucristo, Señor Dios nuestro. También a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en la abundancia de tu misericordia, dígnate hacernos partícipes y compañeros con tus santos apóstoles, mártires, con San Charbel y todos tus santos, en cuya compañía te rogamos nos admitas generosamente, no como quien premia el mérito, sino como quien concede el perdón, por Cristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo juntos su divina enseñanza, ustedes y yo nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Líbranos, Señor, de todos los males, pasados, presentes y futuros, por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, de tus bienaventurados apóstoles San Pedro, San Pablo, San Andrés, de San Charbel y todos los demás santos. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por el auxilio de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Como hermanos, reciban un caluroso saludo de paz. La paz esté contigo. Para la vida eterna. Amén. Nosotros no nos atrevemos a venir a esta tu mesa, oh Señor misericordioso, confiados en nuestra rectitud, sino en tus muchas y grandes misericordias. No somos dignos de aún de recoger las migajas debajo de tu mesa,
pues tú eres el mismo Señor, siempre misericordioso por naturaleza. Concédenos por tanto, Señor, por tu clemencia, que de tal modo comamos la carne de tu muy amado Hijo Jesucristo y bebamos su sangre, que nuestros cuerpos pecadores sean limpios por su cuerpo y nuestras almas lavadas por su preciosísima sangre, que siempre vivamos en él, él en nosotros. Amén. He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes y yo por haber sido invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los dones de Dios para el pueblo de Dios, tómenlos y cómenlos en memoria de Cristo, de que Él murió por nosotros, y agradezcamos a Él en nuestros corazones por fe y con acción de gracias. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libere, nos sane y nos lleve a la vida eterna. Amén. Demos gracias a Dios. Aleluya.